Todavía. Pero miren mi adquisición. Pedro. Miren eso. ¿Y eso dónde iba? Es del otro lado. Aquí así, ¿no? Creo que para que no le caiga directamente el carbón a la. ¿Cree y vaya? O mírale la foto. Eso es para hacer mi medio carne asadita, tostada. Estamos en el Salto, otra vez. Te va a hacer mi despedida. ¿Cómo que están ya? ¿Por qué están de todo el cebra? ¿Verdad? Que la está agarrando. ¿Sí? Y te agarra el dedo y te muerde. Con esos dos dientitos que tiene. Mi tía ahí trajo una carne asadita. Se lo puede tomar un video de eso. Y ya aquí los güiros se van a ir a meter, mira, están, ¿cuánto llevan ahí? ¿20 minutos? ¿Y solo tienen eso? Nada, ahí se lo vamos a inflar. Yo les dije que se pusieran esto, pero creo que tienen así como medio pena. Te va a gustar mejor ponerte esto. Dale pues, lléveselo todo. Mira, aquí hay tres. Váyanse a meter. Pero están todos, sí. Bueno, trajimos a los güiros. Tal vez yo me entro, pero ya después, al final. La madre naturaleza no consistió con mis planes. No coordinó con mis planes. Pero mire, oh my God, qué belleza. Y Alina ahí tosiendo. Ya casi nos estamos sintiendo mejor. Eso no es nada. Ay, nos encontramos el primo aquí, nos está poniendo la maca para Lina. Y allá se fue don Abilio a dejar el carro también. Entonces ya viene. Ya viene. ¿Qué pasó? ¡Oh! Se traslopotó. Transportó. Es teleport. That's what I was thinking. Hola, bebé. Ay, pero agarré más ramitas. Y no que era carbón que le iban a echar. Le iban a echar carbón. Ah, mira, ya está la maca. Ay, Alina. Íbamos a venir más temprano, pero sí, fue mi culpita. Mi culpa, nadie me vino a levantar ni decir nada. Hasta que vino mi tía ya al final. Y me dice, pero ya estamos todos listos. Y ya, yo siempre a la carrera, ya ustedes saben. Creía que le iba a probar. Ok, vamos a hacer esto. ¿Y por qué le echaron esos palitos? Se me ahogan, voy a gritar. ¡Ah! Aquí tienen los tres chalecos, ¿de qué hablo? Ya, ¿dónde está la corriente, Javier? ¿No me tiene? Hay que mover para allá. Aunque le está chequeando, que si estoy haciendo video, le vaya.
se fue a cambiar. ¿Qué exagerada? Hola. Miren las tortillas, compramos 80 tortillas. Así se ven. De verdad están bien ricas. Ay, mira la mariposa. Mira la mariposa, Lina. Ok, ya hoy sí, ya empezamos. Con nuestra carnitas. No, no, Alina, suelta. Toma el agua. ¿Agua? Llévenle a la piscina y ya se cae y la meto dentro de la piscina. Vamos a meterla al agua. Mientras se cocina la carne, porque tengo una hambre, me la quiero comer con esas tortillas. Vámonos. Es que como la traían en el techo del carro, podía volar. Ahora él se quiere tirar y como no lo grabé así de la gente tirándose, ahora sí lo voy a grabar. No sé si ven a mi tía Betty allá con el chaleco. Bien nos vemos donde estamos. Creo que me esperó para que se tirara, porque tenía que ir a agarrarlo. ¿A dónde? Sí, ¿te vas a tirar? Ya. Yeah. Espérate que estoy metiéndole los motores. Solo tengo una mano. Ya casi llego. Ay, ya no siento las patas. Ya, dale. Pero ahí hay algo. Es que ya me estoy cansando.
Mira. Puede hacer que lo haya agarrado. Ah, pues sí, llegaste, pa. Ese no se tira. ¿No? ¿Dónde te vas a tirar? El salto de la muerte. Se tiró. Uno, dos, tres. Aquí en la cascada, mire. No, sí se ve. Ay, está bien calientita. Venga, probala. Ah, estaba hondo. Se fue por abajo. Estaba hondo. ¿Qué? ¿Sí? No. ¿Lo traigalo, Ana, para que se vaya a tirar? Sí. Se va a tirar, Ana. Tengo el chaleco, ¿y qué? Me están poniendo miedo. Ahora a lo mejor te va a tirar el chaleco. ¿De quién? El rojo. Al rojo vivo. Ay, no. Vamos a tirarlo. Me va a hacer que me andate para Don Gavilio para grabarte. Mira tu mamá que andabas ahí todo un nadador. Ya sale. Vamos a ver a qué.